Desde los 18 años de edad, Mauricio de Alejandro se adhirió al Partido Revolucionario Institucional. Después de 15 años, decidió renunciar al PRI debido a que los nuevos dirigentes a nivel estatal y local no le valoraron su arduo trabajo en el interior del tricolor. A comparación de otros militantes que saltaron a otros partidos políticos, Mauricio se mantuvo fiel, pero ni eso válido para que lo tomen en cuenta y contender a cargos de elección popular. En rueda de prensa anunció su renuncia al Partido Revolucionario Institucional. La suplencia a nadie nos la regaló, buscamos las candidaturas, no se nos dio, así que presioné hora tras hora para ser tomado en cuenta dentro de un campo de jóvenes que no habían sido volteados a ver. En el peor momento de mi partido se empezaron a esfumar los líderes o aquellos que gozaron de una marca fuerte y vigorosa, dejándonos a la deriva por sus malas participaciones como servidores públicos. Intentando nosotros limpiar una mancha que ni con el mejor detergente se ha podido quitar. Prerrogativas incompletas, una líder de partido que ya tenía lazos con el gobierno del estado en turno, el PAN, y donde alzar la voz para reforzar nuestras casillas, mayor trabajo electoral, mayor difusión, etcétera, era recriminado y hasta amenazado con quitarnos nuestras candidaturas, que sin duda nos habíamos ganado a pulso, poniéndole el pecho a las balas cuando nadie quería participar por nuestra marca. Desde ahí empezó el entreguismo hacia el PAN, usándonos como una moneda de cambio, teniendo que explicarle a nuestras lideresas, jefas de manzanas, seccionales, etcétera, que pronto todo iba a cambiar. Y no fue así. Fui humillado frente al Consejo Estatal, medios de comunicación, al registrarme libremente como precandidato a la alcaldía de nuestra amada Reynosa, donde se perdieron papeles, no pasé exámenes y mil cosas más. A lo que ese entreguismo nos dio la peor votación de la historia del PRI en Reynosa, siendo superados hasta por partidos que hoy ya no existen. Mi punto es, no puedo seguir siendo patiño ni comparsa de gente que ha dañado mis tierras. Yo ya no soy requerido en eventos, en reuniones, en decisiones, etc. A pesar también de ser consejero estatal de mi partido. Mi abuela, que en paz descanse, me dijo que no era necesario estar donde no nos invitan. Y hoy por hoy, ya hace tiempo que no soy requerido para absolutamente nada en mi partido. Prefiero mantener mi dignidad intacta. Unos se fueron a Morena, otros se fueron al PAN. Y yo, que no salté del barco en su peor momento, no he recibido la oportunidad de plasmar mi visión para mejorar al partido. Hoy el PRI está más enfocado en pelear por pelear, pelear por causas perdidas, pelear por ver quién tiene la pistola más grande. Y no debería de ser así. Deberíamos de ser propositivos, creativos, innovadores, amantes de nuestra tierra. Pero hoy caímos en el problema de toda la partidocracia en México. Simular, pelear, discutir sin un resultado positivo para nadie. Agradezco todo lo aprendido, las oportunidades dadas, las no dadas también cuentan, y agradezco aprender algo importante, a saber qué es lo que no tengo que hacer. Ese es mi mayor aprendizaje. México y Reynosa en particular tienen graves problemáticas de agua, migración, infraestructura, etcétera, que sin duda seguiré buscando mejorar como político independiente y ciudadano. Me hago a un lado con el dolor de mi corazón, ya que quiero mucho estos colores, estos ideales y estas siglas que paradójicamente se han perdido, porque hoy ser revolucionario en el PRI solo genera animadversiones y no pienso ya incomodar a nadie. Dejo buenos amigos, grandes personas que me ayudaron a mejorar como político y persona, porque claro que tengo mis errores y cosas que seguir aprendiendo, pero una de ellas, créanme, no fue quedarme sentado discutiendo y queriendo cambiar el mundo sentado en la oficina del PRI Reynosa, como lo hace hoy la dirigencia. Siempre busqué la calle, el territorio, las ideas de estar presente, levantar el ánimo, pero es muy difícil cuando no comulgan con tu pensar y se prefiere ser patiño de una alianza antinatural. Gracias, PRI, te dejo aunque no quiero, pero no soy yo, eres tú, y me llevo lo mejor de ti.